rato. Y tampoco te vayas para atrás al agua. Yo estoy aquí de contención, que no se me escapa. No arrancar flores, evitar ruidos fuertes, prohibido tirar luces. La música de las lanchas tendría que venir apagada. Sí, eso es. Caminar por el sendero señalizado, no traspasar el vallado. Vale. No molestar a las aves, que están ellas a sus cosas. Ahí está. Bien. A lo que tienen... ¿Qué pasa? Llegó un momento que el marqués ya no los quería. No los quería. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco ellos se querían ir. Porque, llevaban ahí toda la vida. Llevaban ahí toda la vida. Entonces, ¿qué hizo? Pues metió caballos, metió ciervos. Entonces, ¿qué pasa? Plantaban y... Y se le comía el maíz al y final todo. Se tuvieron destrozaba las fincas. Por los buenos o por los... El marqués era muy listo. No era tonto, ¿eh? No, ya no. ¿Y esto cuándo fue? Y muy... esto cabrón, fue ¿no? En el año 1976 o 77, en los 70, en 78 creo que se fue el último colono, creo que en esa fecha. Pues eso mismo hacen los fondos buitres ahora, pero en las grandes ciudades. Es que la cadena sigue igual. Es igual. Es igual. Sí, no, no, seguramente es el mismo marqués o el hijo del marqués. A declarar la Parque Nacional, pues no vale. La fábrica de Selazón fue introducida aquí por un empresario coruñés en 1770, a finales del siglo XVIII. Pero antes las casas se hicieron ahí. Las casas se hicieron a raíz de la fábrica de Selazón. Sí, cuando vinieron a trabajar, ya gente con anterioridad, gente de Aguiño, Carreira, sabéis que antes la agricultura era el económico más importante que tenían. Había pesca, pero la pesca se utilizaba para intercambios. De lo que a veces decía la gente trabajando. Entonces ya cuentan que gente de Carreira y de Aguiño ya venía a la isla de Sálvora a cultivar las huertas, porque era una tierra virgen y tenía varios manantiales de agua dulce, era una tierra muy productiva y se aprovechaba en esa época, se aprovechaba todo el terreno de cultivo que había. De hecho, si os fijáis en nuestra zona, todas las casas están encima del mar para aprovechar los terrenos de mejor cultivo. Entonces, después, cuando vino la fábrica de Selazón, a finales del siglo XVIII ya se asentaron aquí porque trabajaban en la fábrica de Selazón. ¿Qué pasó? Que esta fábrica trabajó un periodo corto de tiempo, ya que estaba situada en una isla. Las dificultades de una fábrica trabajar en una isla. Por distintos puntos de la costa se fueron montando tejados. Al haber otras fábricas, esta dejó de funcionar. Sí, y fue cuando el marqués hizo reformas en lo que era el almacén, la fábrica de Selazón. Le añadió las dos torres, le puso la puerta y el escudo familiar que le daba un ámbito más señorial al pazo, que era un pazo sin dos torres. Sí. Bueno, y no sé si. ¿Y el marqués cómo es que se quedó con la isla? Por dote de casamiento la consiguió. Los primeros dueños de la isla fueron los Mariño. Los Mariño recibieron la isla porque se le había cedido el cabildo compostelano. Antes la nobleza era un, sí. un privilegio, era una isla. Todo. Entonces el cabildo compostelano a los Fandiño Mariño le había cedido la isla. En base a, después, disculpe, ¿en base a qué eran los Fandiño? Eran nobles, claro. Eran nobles, pertenecían a la nobleza. Por algo ayudas de cualquier cosa. Antes sabes que la mitad de las cosas de Castilla fueron regaladas por eso, por tú me ayudas con tus soldados a hacer aquello o lo otro y te pago por esto. Los pagos eran eso, tierras. La nobleza era así. Y después un vapor correo que llevaba emigrantes que iban a las Américas, hacía la ruta de La Coruña, Villa García y Cádiz, donde hacían el transbordo para ir a las Américas.
Pues sobre el 1 de enero tenía proyectada la salida a última hora de la tarde, pero debido al mal tiempo que se pronosticaba y que el barco ya lo tenía cargado, adelantó la salida a las 4 de la tarde, saliendo del puerto de La Coruña a las 4 de la tarde con dirección a Villa García. Él quiso adelantar la salida para evitar el mal tiempo, cuando entrara en la ría, la fuerza del mal tiempo la cogiera ya dentro de la ría. ¿Qué pasó? Que a medida que vino navegando el tiempo fue empeorando. Era el 2 de enero de 1921, a las 2 de la mañana, cuando el barco quiso entrar en la ría para ir a Villa García a recoger más pasajeros y mercancías para ir hacia Cádiz, y se acercó demasiado a tierra, tropezó con una piedra que está enfilada al faro, la piedra de la Pegal, haciendo una vía de agua. El farero, que en ese momento estaba en el faro, oyó mucho ruido y creyó que los niños aún estaban de fiesta, que no se habían acostado y que la gente de la aldea no estaba de fiesta. Salió del faro y se encontró con que había otra fiesta. Era el hundimiento del barco. Vino aquí a buscar ayuda y aquí había poca gente, ya que la gente de la aldea había ido a pasar la noche de fin de año con sus familias a tierra. Aquí habían quedado chicas jóvenes y ancianos que habían quedado a guardar los animales y que tenían niños pequeños y que no fueron a tierra. Entonces los hombres, en ese momento que estaban en la aldea, tenían las dornas ahí en una playa que le llaman Area dos Bois. Los hombres salieron con una dorna a Ribeira a buscar ayuda para el naufragio. Y esas chicas jóvenes, que estamos hablando de 15, 16, 17, 21 años. Ellas, una se quedó en tierra para prestar ayuda cuando los náufragos llegaron a tierra, y tres chicas salieron en una dorna. Una dorna, una embarcación pequeña de madera, a remos o a vela. De noche serían a remos. La mar y con el mar. Y con el mar sin visibilidad. Con una noche de relámpagos, truenos, viento, imaginaros las tormentas de antes, que los inviernos que tenemos ahora son inviernos light, a comparado a las tormentas y los inviernos que tenían antes. Entonces ella desde ahí, desde una playa de Area dos Bois, ellas salieron a remos hasta la punta del faro, que está situada al otro lado de la isla, y sin visibilidad, la única visibilidad que en esos momentos tenían eran los niños, que con candiles le daban una orientación, un punto de luz para ellas poder regresar a tierra. Ellas consiguieron salvar en esas circunstancias a 53 personas, pero 213 murieron en ese naufragio. Por eso Ribeira, por la ayuda prestada en el hundimiento, recibió el nombramiento de muy leal, muy noble y muy humanitaria ciudad de Ribeira, de ahí que hoy en día Ribeira sea ciudad. Ellas recibieron conmemoraciones honoríficas, le regalaron una medalla, que la vemos en la foto, está genial, y le ofrecieron una compensación económica que aún hoy están esperando por allí. Oh. Eso es lo malo. A mí es como la medalla cuando uno se muere. Esas cosas que no. Primero la... Pero están vivas todavía. San Vicente, ay Salbra, ay San Vicente, a nenas bonitas, ay nace Maurente. Y el la 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 la